En este video te voy a mostrar la solución para que puedas crear una cuenta de iCloud sin errores. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Keyfan es una empresa dedicada a ofrecer claves para activaciones de productos tales como Windows, Office, entre otras. Estas claves son completamente genuinas y originales, salvo que estas las puedes adquirir a un precio más económico. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que es la web oficial de lo que es la empresa, donde podemos adquirir diferentes tipos de activaciones para diferentes tipos de productos como Office y también productos de Windows. Y también resaltar que cuenta con un 62% de descuento utilizando lo que es este código los productos de Office y un 50% utilizando lo que es este código en los productos de Windows. También tienen diferentes tipos de activaciones para otros productos. Por ejemplo, para adquirir uno de estos productos, pues simplemente vas a buscar la activación que deseas en ese momento. En este caso, yo deseo una de Windows, pues simplemente voy a copiar lo que es el código de descuento. Importante que copie lo que es el código, le damos a comprar y aquí le damos a añadir. Perfecto, le damos a este botón. Acá nos va a cargar, perfecto. Y acá nos da lo que es el total. Pero si le damos acá a aplicar el descuento, escribimos lo que es el código, lo pegamos, le damos a aplicar el descuento y fíjate lo que pasa ahora, nos da un muy buen descuento. Ahora solamente cuesta esto, así que simplemente le das acá donde dice proceder y bueno, terminas lo que es la compra. Lo mismo cabe también para un servicio de Office. Por ejemplo, copiamos lo que es el código de descuento, le damos a comprar y hacemos lo mismo y te vas a dar cuenta que te da lo que es una muy buena rebaja. Así que le damos acá. Ingresamos lo que es el código, lo pegamos, perfecto, le damos a aplicar descuento. Y como puedes ver, ahora sí está mucho más barato. Pueden hacer la compra mediante PayPal o tarjeta de crédito. Bueno, como sabemos, actualmente a muchísimas personas le está dando error cuando tú intentas crear lo que es la cuenta de iCloud por acá, ¿ok? Te muestra, bueno, algún tipo de error que no te deja pasar. Ya he mostrado varias soluciones de cómo corregir este problema. Este otro nuevo video es de otra solución que está funcionando muy bien. Pero si este no te funciona, vas a tener lo que es una playlist completa con 5 videos de métodos diferentes que te pueden funcionar para crear definitivamente lo que es tu cuenta completamente en tu dispositivo sin errores, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar. El método que vamos a utilizar es utilizando lo que es App Store. Vamos a crear la cuenta desde acá. Ahora bien, si te da error desde la aplicación de App Store, vas a utilizar lo que es la aplicación de música y vas a hacer la cuenta desde acá. Cuando abras la aplicación de música, por primera vez te va a aparecer una pantalla que si deseas crear lo que es una cuenta y la vas a crear desde ahí. Entonces, bueno, como a mí me funciona desde la App Store, bueno, vamos acá y le vamos a dar a este botón. Aquí le damos a crear cuenta, perfecto. Y aquí vamos a ingresar lo que es un correo electrónico que ya tengamos creado. Puede ser un correo de Hotmail, Gmail, Google. Lo único es que debe estar funcionando para que puedas recibir notificaciones, ¿ok? Entonces pones tu correo, tu contraseña y eliges tu país. Aquí vamos a crear lo que es una contraseña. Esta contraseña al menos debe contener tu primer nombre o tu primer apellido seguido de algunos números, pero por lo menos debe tener una letra mayúscula para que te la puedan aceptar, ¿ok? Así que voy a crear una contraseña. Listo, una vez ya creada la contraseña, aceptamos acá y le damos pues a continuar. Aquí vamos a poner nuestro nombre, apellido y fecha de nacimiento. En la fecha de nacimiento, en el año, te recomiendo que pongas una fecha que sea del 1999 hacia abajo para que te la puedan aceptar, ya que si pones una fecha muy reciente posiblemente no te la acepten. Así que le damos a siguiente. Aquí marcamos ninguna para poder recrear la cuenta gratuitamente. Y aquí ponemos nuestra calle, número, ciudad, estado y código postal. Bien, si no sabes cómo poner el código postal, pues simplemente para buscarlo vas a Google, pones código postal D, pones el nombre de tu colonia, país o región y ahí debería aparecerte el número de tu código postal. Así que le damos a siguiente. Perfecto. Y ahora vamos a introducir lo que es nuestro número telefónico para verificar lo que es la cuenta. Una vez puesto lo que es el número telefónico, vamos a elegir si queremos recibir la notificación por mensaje de texto o llamada telefónica. Mi recomendación es que lo dejes marcado en mensaje de texto, ya que suele fallar menos. Y recordar aquí que debes utilizar un número que esté bueno, o sea, que reciba notificaciones, que esté funcionando perfectamente bien. Si aquí vas a poner un número telefónico que has anteriormente intentado crear muchísimas veces lo que es la cuenta de iCloud, te recomendaría, bueno, utilizar otro número telefónico diferente. Le damos a siguiente. Vamos a esperar que nos llegue lo que es el código. Ese chip lo tengo puesto en otro dispositivo, así que me voy a pasar a mi otro dispositivo para esperar, bueno, que me llegue lo que es el código de verificación. Bien, ya ahí me ha llegado lo que es el código. Ahora lo voy a ingresar. Listo, una vez ingresado el código le damos a verificar, perfecto. Y ahora vamos a hacer la última verificación, que es mediante el correo electrónico, que es el correo que introducimos al principio de la creación. Así que para eso nos vamos al dispositivo. Yo en este caso tenía el correo ingresado en un dispositivo Android, pero si tú quieres lo puedes tener en el mismo iPhone, no importa, o en un computador. Aquí está lo que es el código, perfecto. Le damos pues a verificar y ahí esperamos hasta que se complete lo que es la creación.
Vamos a esperar unos pequeños minutos hasta que inicie lo que es sesión en iCloud. Recuerda suscribirte a este canal para que nunca te pierdas de este contenido, ya que este canal está dedicado a compartir soluciones para ayudar así a las personas. Así que ahí simplemente en este caso le voy a dar ahora no y vamos a esperar. Y recuerda, como te dije al principio de este video, si este método no te funciona, pues en la descripción vas a tener lo que es una playlist con más videos de métodos diferentes que te pueden funcionar muy bien. Así que como puedes ver, dice cuenta de Apple completada. Le damos a continuar. Perfecto. Y ahora vamos a descargar lo que es una aplicación. En este caso, cualquier aplicación que no tengamos disponible en nuestro dispositivo. Así que voy a descargar esta. Ahora nos va a solicitar nuestra contraseña. Le damos a instalar, ponemos nuestra contraseña y le damos pues a conectar. Ahí vamos a esperar. Y ahora pues aquí le damos a solicitar después de 15 minutos. Y ahí, como puedes ver, ya está creada la cuenta y funcionando perfectamente bien. Si nos vamos a configuración, también podemos ver que nuestra cuenta está ya agregada perfectamente bien. Así que de esta forma fácil y sencilla, puedes crear lo que es una cuenta de Apple o de iCloud de una forma rápido y sin errores. Espero que este video te funcione y si fue así, no olvides dejar tu like. Hasta la próxima.